Qué tal amigos de Radio Estrella? Nosotros estamos ya listos para lo que será el partido entre las selecciones de Qatar y de Ecuador. Partido inaugural de esta Copa del Mundo, la número 22, y que esperamos que sea de éxitos para nuestra tricolor nacional. Hay detalles interesantes que queremos compartir con todos ustedes. El posible 11 de la selección de Ecuador, a minutos nada más, todavía no se ha anunciado oficialmente, pero con toda seguridad va a ser el que les voy a dar a conocer. Pero antes, decirles que el arbitraje del señor Daniele Orsato, que ha sido designado por parte de la FIFA, me parece a mí que asegura el espectáculo. Se trata nada más y nada menos de que el mejor árbitro actualmente a nivel mundial. Así que Daniele Orsato, el italiano, es el mejor árbitro FIFA catalogado en la actualidad, y me parece a mí de que el espectáculo está totalmente asegurado desde el referato. Luego, hablando del equipo titular de la selección de Ecuador, se despejaron las dudas. Hernán Galíndez finalmente va como titular, no Domínguez, no Ramírez. Se lo habíamos consultado en la rueda de prensa del profesor Gustavo Alfaro y él había adelantado algunos detalles, pero finalmente hoy ya Hernán Galíndez va como titular en reemplazo de Byron Castillo, que no se encuentra en este momento con la nómina, y vamos a ver qué ocurre. Estará Ángelo Preciado. Centro de zaga están Félix Torres, Pierre Campié, y por el sector izquierdo Pervis Estupiñán. Medio campo, mucha atención porque siguen las variantes. El tema de Moisés Caicedo, confirmado titular. Sebastián Jackson Méndez también estará. El que no aparece en la nómina es Carlos Grueso. Luego están Gonzalo Plata, Romario Ibarra. Gonzalo Plata por derecha, Romario Ibarra por izquierda, y doble punta con Eder Valencia y Michael Estrada. Ese será el 11 de la selección ecuatoriana para este compromiso frente a su similar de Qatar. Hace un instante conversábamos con colegas de distintos medios, brasileños, argentinos, y les decía que si no le ganamos a Qatar, no le ganamos a nadie. De los tres partidos que tiene Ecuador en esta fase de grupos, difícil contra Países Bajos y complicado también contra Senegal. En los papeles, el partido más accesible es el del debut frente al combinado catarí. Obviamente que ellos esperan hacer lo suyo también, no quieren quedar mal, quieren debutar con un empate, una victoria, pero Ecuador tratará de demostrar esa enjundia, esa casta, cuarto lugar a nivel de Sudamérica en una de las eliminatorias que consideran los expertos como las más difíciles del mundo, porque tenemos a campeones mundiales como Uruguay, como Argentina y como Brasil, que siempre o por lo general han clasificado, y de hecho así fue, ¿no? Brasil, Argentina y Uruguay en primero, segundo y tercer lugar respectivamente, y Ecuador se mete en el cuarto lugar. Así que amigos, este es el informe para Radio Estrella directamente desde Qatar, el epicentro del fútbol a nivel mundial en este momento. Disfrútelo.